vamos de Sochi, yo creo que más que satisfechos. Creo que no cabía esperar lo que hemos conseguido. Dadas las condiciones, pues sabíamos que igual podíamos estar adelante, pero no sabíamos tampoco ni en qué prueba, ni... Bueno, yo creo que el balance es muy bueno, ¿no? Es verdad que yo creo que hubiéramos podido dar más si hubiéramos llegado al 100%, ¿no? Sin que hubiera habido lesión, pero con todo lo que ha pasado, el rendimiento ha sido espectacular. Nadie esperaba que pudiéramos estar adelante ni ganar ninguna medalla, y hemos acabado ganando el descenso, que es la prueba reina, y una plata en slalom, que es una prueba muy, muy, muy complicada, ¿no? Y dos cuartos puestos. Es que el balance ha sido muy bueno. Yo creo que el rendimiento ha sido mayor de lo esperado, de lo que era previsible, de lo lógico. Las circunstancias han sido muy, muy complicadas y al final yo creo que nos hemos tenido que convencer a nosotros mismos que podíamos hacerlo, que podíamos estar delante, que podíamos estar ganando. Y bueno, pues ha sido en base a eso, a esa confianza que teníamos en nosotros mismos. Yo creo que de haber llegado en un momento normal, digamos, sin la lesión, las expectativas hubieran estado mucho más altas. Pero la verdad es que, vamos, o sea, después de todo lo que ha pasado, ganar dos medallas es muy satisfactorio, ¿no? Y yo creo que nosotros mismos no creíamos que quizá pudiéramos llegar aquí y conseguirlo, pero al final pues ha logrado. Sí, sí que ha merecido la pena el esfuerzo. Al final, bueno, la verdad es que ha habido mucho sacrificio en estos últimos 6 meses. Pero bueno, pues ya con el objetivo de poder estar compitiendo aquí en la mayor de las competiciones del mundo, con los mejores del mundo, pues ya era algo por lo que había trabajado durante muchos años, que de repente se me truncaba, pero lo conseguía otra vez. En deporte nunca se puede tirar la toalla, ¿no? Y yo creo que el bagaje que tenemos juntos de 12 años de trabajo ha sido fundamental para que ahora pudiéramos también conseguir este resultado, ¿no? Luego también el esfuerzo que ha hecho John sobrehumano para recuperarse ha sido bestial y creo que es digno de admirar. Bueno, cuando me lesioné, la verdad es que me di cuenta que me había hecho daño, que era grave, se lo decía a todos. El fisio pues quiso esperar a tener el diagnóstico médico, aunque él ya se lo tenía. Y el momento de que me lo diagnosticaron, pues antes de hacer las pruebas, pues la verdad es que fue muy duro. O sea, me acuerdo que estaba tumbado y casi me desmayo, que me puse muy, muy malo, porque te das cuenta que al final se confirma que es una lesión muy grave y que se te acaba todo, es como si se te acabara el mundo de repente. Y bueno, luego no esperaba más que me operaran, porque sabía que sería el comienzo de la recuperación y quería hacerlo lo más rápido posible para empezar cuanto antes. Al principio, pues los médicos me dijeron que sería complicado poder llegar, porque al final pues es una lesión muy complicada y muy lenta sobre todo. Pero bueno, a partir de la operación, como todo salió muy bien, pues ya empezamos a marcar unos plazos que entraban dentro de las posibilidades. Empezar a esquiar a finales de enero. Al final todo fue pues más rápido y más acelerado de lo que incluso esperábamos, y a mediados de enero ya estaba esquiando. Las primeras sesiones de nieve también fueron duras. El momento de ponerte los esquís otra vez, pues emocionante, pero duró media hora esa ilusión, hasta que pues me empezó a doler la pierna otra vez y bueno, pues fue un mes bastante, bastante complicado. Pero bueno, creo que me ha valido la pena todo. Pues el momento de la lesión fue un palo, ¿no? Un palo para John y un palo para todos los que estábamos ahí con él. Además fue una situación muy complicada, porque nos cogió en Australia, que estábamos ahí compitiendo.
Y la verdad es que la logística de todo, el traslado, de la incertidumbre desde hasta que no le hicieran las pruebas, de lo que pasaba, pues la verdad es que fueron momentos duros y complicados y más a las puertas de unos Juegos Paralímpicos, ¿no? El momento clave fue, yo creo, el día de la operación, porque sabíamos que a partir de ese día era el día cero, el día de empezar a recuperar. Y aunque el proceso ha sido muy duro, tanto de rehabilitación como de readaptación, creo que al final el esfuerzo valió la pena y bueno, creo que nunca hay que tirar la toalla. Bueno, a ver, los momentos los han marcado mucho los médicos, ¿no? Al principio, pues, me hablaron de 7-8 meses de recuperación, se veía bastante improbable estar aquí. Pero bueno, yo creo que con la experiencia que tengo yo en otras lesiones y bueno, lo que me ha costado llegar hasta donde he llegado, pues, creo que tengo un espíritu de no rendirse. Y a la mínima esperanza que me dieron de que, bueno, igual antes de 7 meses podía estar esquiando, y pues ya empecé a pensar en positivo, en que sería posible. Evidentemente, en una recuperación tan larga tienes momentos de altibajos, porque es lo natural. Emocionalmente es muy, muy duro llevarlo y soportarlo, estar siempre en el límite del dolor soportable, porque intentando acelerar tanto la recuperación, pues estás siempre con molestias. Cada vez que subes, digamos, un escalón en la recuperación, pues vuelves otra vez a tener dolores, a tener problemas, y es como un continuo de estar pasándolo mal. Pero bueno, yo creo que es lo que había que hacer, y bueno, lo he sufrido, pero había que hacer. Yo creo que el momento clave para mí fue a principios de febrero, ¿no? Que es cuando llevábamos ya 3 semanas de esquí muy duras, porque bueno, pues, le molestaba mucho la pierna a John esquiando, y teníamos que parar cada media hora, 3 paradas también por bajada, porque no aguantaba el ritmo. Y a principios de febrero fue cuando empezamos a aumentar un poco la intensidad y empezó a notar, yo creo, una mejoría bastante grande, ¿no? Y yo creo que ahí los dos sentimos que la evolución había dado un paso muy importante, y que bueno, que siguiendo esa línea se podía mejorar mucho y quizá llegar con algunas opciones a final de febrero de poder competir y en marzo a poder llegar a los Juegos. Apareció el fantasma de Turín nada más hacerme daño, porque yo me di cuenta que era algo grave, y sí, fue como vivirlo otra vez. No quería que me tocaran, casi no quería que me dijeran que tenía, pero al mismo tiempo lo quería saber. O sea, es que es una situación muy, muy dura porque encima la había vivido, sabía lo que era, sabía lo que implicaba estar esquiando con tanto dolor, pasarlo tan mal. Pero bueno, yo creo que es lo que tiene el deporte, es la cara negra del deporte, son las lesiones, y es posible que no sea la última. O sea, que creo que sin mirarlo, que estas cosas pasan y que pueden incluso volver a pasar. El fantasma de Turín apareció sin duda, ¿no? Antes de unos Juegos, una lesión tan grave, que nos pase por segunda vez, la verdad es que fue un palo, ¿no? Y sobre todo una sensación de que sentíamos que no nos merecíamos esto, ¿no? Después de tanto trabajar, de estar en el nivel que habíamos llegado, pues antes de una cita tan importante, y sobre todo para el deporte paralímpico, ¿no? Que unas Paralimpiadas marcan mucho el devenir de los años, de lo que haces o de lo que no haces. Entonces fue un momento bastante complicado, y sí que yo creo que pensábamos que, bueno, que nos iba a pasar lo mismo, que quizá llegáramos a Sochi, pero sin posibilidades de competir, simplemente igual poder participar en alguna prueba, sin opciones a nada, ¿no? Entonces fue un momento complicado.
Bueno, para mí han sido fases bastante duras porque he estado casi todo el tiempo fuera de mi residencia habitual y bueno, pues eso no es fácil. Hace poco contabilizaba y en los últimos 6 meses, incluyendo el viaje a Australia donde me lesioné, pues en 6 meses he estado como 10 días en mi casa. Y bueno, al final, pues si tienes que estar en un sitio que no es tu sitio, pero porque estás mal, pues es aún más duro. Tuve la suerte de tener a mis padres al lado, que me han estado apoyando y ayudando durante este tiempo. Al principio necesitaba pues, ayuda para todo, porque pues, con dos muletas y sin poder apoyar el pie, pues prácticamente no puedes hacer nada y me faltaban horas al día para hacer actividades en la recuperación. Ha habido días que estaba 8 o 9 horas dedicado exclusivamente a eso. Al principio, fases de estar 4 horas al día enganchado a una máquina, tumbado en una cama, porque había que intentar ayudar a la regeneración del tejido. Y bueno, pues han sido las que momentos muy, muy complicados para mí, porque pues anímicamente estás bajo, estás mal y tienes que sacar fuerza de casi de donde no tienes para luchar con el dolor diario que te tienes que enfrentar cada día a pues eso, intentar hacer un pasito más de lo que hiciste el día anterior. Y bueno, aquí también me ha ayudado muchísimo el fisio, ¿no? que se pasaba pues, muchas horas al día conmigo, dedicado a la planificación también y bueno, muchas cosas que agradecer. Bueno, la época de Zaragoza pues, para John fue dura, ¿no? por la situación en la que estaba, por el entorno que era, ¿no? Pues que no estaba en su casa, no estaba en su ciudad, no estaba cerca de sus amigos. Al final todo el entorno era complicado, ¿no? Y John sí que pues en ese sentido lo pasó bastante mal y tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para superar esos momentos. Yo creo que ya había una unión de antes, ¿no? Yo creo que si las cosas han salido como han salido, sobre todo de cara a tomar ritmo en carrera y estar a este nivel competitivo en tan poco tiempo, ha sido por el trabajo que llevábamos haciendo juntos, ¿no? y que hemos tenido durante pues, todos estos años. Y sobre todo yo creo que lo que hemos podido aprender de los momentos duros que hemos pasado, porque no siempre ha sido todo bueno y al final donde más aprendes es en otras lesiones que hemos tenido, en otros momentos complicados que hemos tenido que solucionar muchos temas a nivel técnico, a nivel de comunicación, a nivel de material, muchas cosas que nos cargamos a la espalda y que hay que saber llevar. Bueno, yo creo que en este tiempo, los 12 años que llevamos juntos, nos han pasado muchas cosas, ¿no? Buenas y malas, y en el fondo hay que aprender a vivirlas todas. Por desgracia teníamos experiencia en las situaciones complicadas. John ya se había lesionado, yo ya me había lesionado, yo también pasé por una rotura de rodilla con operación, con momentos difíciles y duros en la rehabilitación, pues que siempre en esos momentos al final te acabas sintiendo un poco solo, ¿no? Y sí que es verdad que es uno mismo al final es el que tiene que intentar salir adelante porque la lesión convives tú con ella. Y bueno, pues igual como comentaba John, el bagaje que llevamos de este tiempo trabajando juntos pues es lo que nos ha ayudado a conseguir esto. No, yo creo que nunca nos hemos enfadado tanto como para provocar una situación así, ¿no? Sí que hay pues, momentos pues, más tensos o más difíciles, sobre todo pues eso, ahora pues igual debido al estado anímico, ¿no? Que cuando estás mal contigo mismo y al final pues, puedes estar mal con los demás también. Pero bueno, yo creo que también hemos sabido resolver todos estos
momentos que hayamos podido tener en estos 12 años, y al final eso es lo importante. Saber tolerar los caracteres de cada uno y saber solucionar las cosas cuando salen los problemas. Yo creo que el carácter que tenemos cada uno es bastante compatible, ¿no? El uno con el otro. Y yo creo que hemos sabido superar todos los momentos malos. Evidentemente siempre puede haber momentos de tensión y momentos de incertidumbre y momentos de dudas y de cosas que siempre se pueden mejorar. Pero en general yo creo que lo que hay que pensar también es en el balance, ¿no? El balance de lo bueno y lo malo. Yo creo que las cosas buenas que nos han pasado siempre han sido mayores que las malas. Y es un poco en lo que nos tenemos que fijar. Bueno, durante muchos años yo creo que sí que hemos cargado, ¿no?, con esa presión de ser los únicos que teníamos opciones reales de estar en el podio en una cita importante como unos mundiales o unos juegos. Yo creo que es importante que se empiece a trabajar mucho en la base del esquí alpino, porque falta trabajo de base, falta estructurarlo sobre todo, y falta que esos chavales jóvenes que empiezan a esquiar, pues bueno, tengan un futuro. Yo me alegro de que Gabriel y Arnau hayan estado ahí, porque la verdad es que estos últimos años se lo han trabajado, y nada, y sobre todo esperar que no se quede ahí, que sigamos trabajando, que sobre todo se empiece a trabajar en condiciones en la base y en una zona intermedia de tecnificación, además del alto nivel en el que estamos nosotros. Bueno, yo creo que en general es bueno para el deporte paralímpico español y para el deporte español en general también, ¿no? Que no seamos nosotros los únicos que consigamos resultados. Todo lo que sea sumar para el equipo es bueno, y también eso ayudará quizá a que más gente se fije en nosotros, en el equipo, en lo que hacemos, en nuestro deporte, y que sigamos desarrollándolo y sigamos mejorando, ¿no? Esto no se puede quedar aquí, esto no es fruto de 2 días, es fruto de mucho trabajo, y para mantener este nivel y conseguir más hay que invertir más y trabajar mucho más, así que yo creo que ha sido bueno que no seamos los únicos. No lo sé, de hecho es una pregunta que bueno, que surge cada vez que acaba un ciclo y que pasan unos juegos, y yo prácticamente siempre he respondido lo mismo, que hay que ir marcándose metas más cercanas, de ir año a año, en progresión, porque al final, bueno, nunca sabes cómo va a ir la vida, tanto la deportiva como la personal, y lo mejor es eso. Pues, al final, el año que viene tenemos el Campeonato del Mundo en Panorama, en Canadá, y bueno, pues sería un buen objetivo para marcarse, pero hay que ir poco a poco. Yo sí que tengo ganas de seguir compitiendo, pero también, bueno, tengo que valorar muchas cosas y cosas que igual en estos años bueno, pues no me acaban de convencer cómo funcionan, pues quizás sea momento de empezar a cambiarlas. Bueno, yo creo que primero tendremos que acabar la temporada, hacer una valoración más fríamente, ¿no?, de cómo está la situación actual y cuál va a ser la situación de futuro para poder tomar una decisión, porque al final esto no es algo que se decida en 2 días, implican muchas cosas la decisión, así que habrá que valorarlo más adelante. Bueno, para mí Miguel ha sido muchas cosas. Durante muchos años hemos estado compartiendo muchísimas cosas. Ha sido uno de mis mejores amigos. Y es una persona en la que creo que pues puedo confiar, que he confiado en pistas y que puedo confiar fuera, que sé que si le pido algo pues no me va a fallar. Y eso, al final es una persona que se ha dedicado conmigo
a una actividad profesional, pero que al mismo tiempo ha sido un buen amigo. Pues bueno, John es la persona con la que más tiempo he estado en estos 12 años, ¿no? Hemos compartido muchos viajes, muchas horas de furgoneta, mucho sufrimiento, muchas horas de entreno. Y bueno, pues John es una persona que se supera a sí mismo cada día. Es una persona con la que he compartido sobre todo momentos buenos. Y es una persona con la que el recuerdo que tengo de todo este tiempo siempre es bueno, ¿no? Es un placer trabajar con él, entrenar con él, reírse con él. Yo creo que un poco también la base de nuestro éxito es que nos lo hemos pasado muy bien juntos, que siempre hemos tenido muy buen feeling, sabiendo afrontar cada momento, pasar los buenos y los malos, no sé, apoyarnos también el uno en el otro. Y estoy convencido de que gracias a esta relación personal buena que hemos tenido, hemos conseguido estar arriba en las carreras y haciendo buenos resultados, porque sobre todo nuestro trabajo y nuestro deporte se basa mucho en confianza. La confianza para el esquí nuestro es fundamental. Yo me tengo que fiar de lo que él hace y él se tiene que fiar de lo que yo hago y yo le digo en pistas, así que cuando esa relación es buena, todo esto es mucho más fácil.